Tiroteo en una escuela de Rusia. Un joven de 19 años abrió fuego en un centro educativo de Kazán, capital de la República Musulmana de Tartaristán, al centro del país. Alrededor de una decena de personas murieron y una veintena fueron hospitalizadas. Las fuerzas de seguridad detuvieron al atacante, que tenía permiso de porte de arma. El Comité de Investigación de la República de Tartaristán abrió una causa penal por el ataque a la escuela donde murieron varias personas, incluidos niños, dentro de la legislación penal que establece la responsabilidad por el asesinato de dos o más personas de una manera que pone en peligro al público. Por el momento la investigación excluye un motivo de naturaleza terrorista. El presidente Vladimir Putin expresó su pésame a las familias de las víctimas y ordenó una revisión de las reglas del permiso de porte de armas. Es el tiroteo más grave en una escuela rusa desde 2018, donde este tipo de drama es relativamente raro y donde el control de armas es estricto. Sin embargo, los incidentes violentos que involucran a estudiantes han ido en aumento en los últimos años.